Sí, buenas tardes. Esta es la consulta para detectar comunistas. La de la médica y madre está en la otra planta. La estábamos esperando. Por favor, siéntese. Un segundo, por favor, déjeme ponerme mis gafas para detectar comunistas. A ver, ¿qué nivel de intoxicación tiene usted? Hacía mucho que no teníamos un caso igual. Veo que hay mucho trabajo por hacer. Antes de comenzar, siéntese. Voy a hacerle unas preguntas, simplemente para hacerle la ficha de paciente nuevo. Dígame, ¿es usted hombre o mujer? Usted es unicornio. Vaya, 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 tenemos aquí un caso extremo. No se preocupe, es normal. Eso le pasa por haber estado tanto tiempo rodeado de lacayos del globalismo. Hable con la señora Montero, seguro que se inventa algo. Dígame, por favor, ¿dónde vive? En un ático de Lavapiés, ya veo. Es usted de la izquierda caviar, ¿verdad? De esos que les gusta hablar desde las azoteas, que se van a esquiar los fines de semana y tienen un yate en Ibiza, pero luego les gusta subir el puño al león, ¿verdad? No necesito hacer más preguntas. Vamos a ver en qué situación estamos. Nivel de intoxicación, 97%. Vaya, 97%. Pobrecillo, ha estado usted demasiado tiempo expuesto y claro, ahora es difícil resetear. Me temo que vamos a tener que necesitar varias sesiones con usted. Pero bueno, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Antes de hacer la revisión, vamos a proceder a hacerle un lavado desinfectante. No, no se ofenda. Es algo que hacemos con todos los pacientes. Este jabón lo tenemos en diferentes líneas. Yo lo uso mucho con los niños y también mi marido Iván lo usa. Tenemos las dos versiones, hombre y mujer. Vamos a echarle un poquito de, ¿cómo se dice? Eau de thé socialiste. Una fragancia que podréis encontrar en mi tienda, la Tigre.
podéis encontrar en mi tienda de la Tigresa de Carabanchel. Venga aquí, acérquese. No se preocupe, no duele. Esta versión es muy grande, pero también tenemos la versión pequeña. También tenemos la versión pequeña de bolsillo para la playa. Dese la vuelta. Ya está. Nivel de intoxicación, 85%. Vamos a ver qué más cositas. ¿Dónde tengo esto? Sí, ahora vamos a verle los ojos. Me temía. Usted tiene demasiada rabia roja en el iris. Demasiada rabia roja contenida en sus pupilas. Le echaré un poco de colirio verde. Está listo para hacer la prueba de letras. Vamos a ver. Dígame, por favor, ¿qué ve usted aquí? No ha dado usted ni una. Consulta es infalible. Vamos con el test de colores. Dígame, por favor, qué bandera ve aquí.
Echenique. Madre mía. Vamos a tener que tener muchas sesiones con usted. No había visto un caso semejante desde hace bastante. Demasiados pelos en la lengua. Voy a quitárselos. Eso sí que se lo podemos hacer en esta consulta. Esto sería lo que utilizarían los partidos blanditos. Nuestro cortapelos de lengua es mucho más eficaz. ¿Dónde lo he metido? Aquí está. Sea tímido, no le va a hacer ningún daño. Venga, abra la boca. Abra la boca. Así me gusta. Lo ve, no ha dolido tanto, ¿verdad? La gente dice que soy la dama de hierro, pero yo me considero bastante dulce. Es que la gente no entiende que, bueno, hay veces que tengo carácter, pero soy un trocito de pan. Pero bueno, menudos insultos. Tenga, le voy a dar un dulce. A ver si así. Lo que le decía es que yo soy una persona muy dulce. Lo que pasa es que elijo bien las batallas que tengo que dar en lo personal y en la política. En la política hay que tener un puño de hierro y no un puño veleta como los otros partidos. No, querido. No, esto no es el martillo del comunismo. Es para ver los reflejos. Le aseguro que no le dolerá. Los oídos.
un paciente muy conocido, sí, pero no puedo decir quién es, lo siento. Le aconsejo que si quiere mejorar antes, se tome a rajatabla los consejos que le doy.